Mirta Castillo. Presente. Matías Molina Torres. Presente. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Presente. 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 Todos somos Santiago Maldonado. 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 Dijimos nunca más. Nunca más. Nunca más. Bueno, en realidad en la cátedra se trató el caso de Santiago Maldonado desde el análisis. Si tomamos las propuestas del doctor Mario Riorda, que es un politólogo bastante conocido en nuestro país, para trabajar el tema, ¿sí? Para trabajar cómo se había generado una situación de crisis desde la comunicación gubernamental mal manejada, digamos, ¿no? Es importante trabajar el caso de Santiago Maldonado, la gravedad del caso de Santiago Maldonado en nuestras aulas, en nuestra materia en particular, porque ninguna práctica comunicacional ni ninguna práctica educativa pueden prescindir de su contexto, ¿no? El contexto en el que se sitúan, en el que se proponen, en el que se enuncian, en el que se construyen. Para mí fue muy importante de la mano de mis profesoras, trabajar esto, el tema de Santiago Maldonado, siempre del enfoque que nosotros vemos que Paulo Freire, la pedagogía que le enseña. Fue muy importante ir al seminario, al tercer seminario de Educación Popular de Paulo Freire con la profe Ana Núñez, porque bueno, primero fue una experiencia distinta, muy enriquecedora, donde ahí se trataron los temas que vemos en clase y fue muy lindo compartirlos con muchas personas y saber que muchas personas sienten, piensan o estudian o intentan comprender lo mismo que nosotros vemos en clase, acá en La Rioja. En la publicidad institucional trabajamos publicidades de bien público, también trabajamos la comunicación gubernamental, que fue puntualmente desde donde arrancó la discusión de este tema. Trabajamos la comunicación de las empresas. Una de las aristas de nuestra materia es justamente la de la comunicación gubernamental. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuché, saludándolos a todos en la lengua del pueblo mapuche, el Mapudungún. Bueno, mi nombre es Fabio Inalef, desde la provincia de Neuquén. En estos días estamos recorriendo la provincia de La Rioja para tener charlas con las personas, para hablar un poco y comentarle un poco cómo es la situación en el sur, más que nada el tema territorial, cultural y lo que está sucediendo ahora con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, de contarles cómo fue el contexto de cómo lo desaparecieron. Simplemente tratando de desandar a los medios hegemónicos que están castigando fuertemente al pueblo mapuche con mentiras y bueno, la mejor manera que es esta, que es charlar con la gente y desde adentro, ¿no? Con el conocimiento desde el territorio mapuche y desde las comunidades. Eso es lo más importante que queríamos hacer. Entre las actividades que tuvimos en el seminario con investigadores, pedagogos, profesores, estudiantes de toda Latinoamérica, recordamos y reflexionamos varias personas de Santiago Maldonado. También hicimos mucha memoria sobre los desaparecidos, sobre las abuelas. Por eso, para nosotras, en nuestra cátedra, que a su vez es una cátedra B, que no es un detalle menor, ¿no? Es una cátedra que siempre está ahí como abordando problemáticas actuales, pero también problemáticas que la constituyen, que la atraviesan. Digo esto de la cátedra B porque es una opción B, ¿no? Es una opción alternativa en la universidad. También a mí me hizo reflexionar mucho
formando mi pensamiento y también haciéndome más consciente de cómo los medios a veces nos transmiten una noticia, y en este debate pudimos hablarlo libremente y expresar también. Se discutió, y lo pensamos todos, a esto de que los derechos humanos, los derechos humanos no tienen propiedad intelectual, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Personalmente, y es una opinión que comparto con mis alumnos, creemos que los derechos humanos son patrimonio de todos, y son patrimonio de los hombres de bien, de los bien nacidos. Queremos que nos devuelvan a Santiago, tal como se lo llevaron. Exigir eso, exigir, creo que la sociedad argentina necesita saber qué pasó con Santiago, necesita ver dónde está la familia, la comunidad, y también limpiar al pueblo mapuche de esta acusación tan grave de los medios hegemónicos, ¿no? Bueno, me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Esta cátedra, la Cátedra de Pedagogía de la Comunicación B, se pregunta dónde está Santiago Maldonado y exige la aparición con vida del compañero.